que había dentro. ¿Por qué todos los ponchos son tan feos? No me gusta ninguno. Por ahí puedo ir, no tiene pinta. Vamos a ir a lo seguro. Tengo un punto de habilidad, pero como no creo que me maten, no lo voy a gastar todavía. Oh, shit. ¿Para qué le eches? Habré dicho de no gastar el punto de habilidad. Bueno, me ha costado menos de lo que esperaba. Lo que no sé por qué se ha quedado por qué se ha quedado así, con la cabeza en plan. Son fuertes pero lentos. Ataca tras esquivar cualquier ataque suyo. Los ataques rápidos o no convencionales enfurecerán y confundirán a la criatura. Bueno, eso lo he gastado un vial, pero fair enough, me parece. Ahora, a la derecha hay algo. Cortar. ¿Qué pasará si lo corto? Pues, vale, que tengo un atajo. Eso es lo que pasa, de acuerdo. Lo que no sé si tengo que ir por aquí o por aquí arriba. Tiene pinta que por aquí hay algo. Pero está claro que a esa cuerda no voy a llegar, por mucho que lo intente. Necesitaré algo que me dé más impulso. Y si voy por donde ha venido el Yotaz ese. Aquí desbloqueo un eco. Una oficial imperial intentó ocultar una reliquia aquí. Hubo un derrumbamiento. Quedó atrapada y no logró escapar. En ese caso tiene que haber algo por aquí, ¿no? Se escondió aquí una reliquia y se quedó atrapada. Igual el Yotaz este se lo comió. O se la comió, porque creo que ponía una oficial. Y aquí debería haber algo. ¿Cómo te sientes, bebé? Bien, me alegro. O sea, cuando no estoy en puzzles puedo hablar con BD. Pero hablar en plan normal con él. ¿Vas bien, BD1? Vale, por ahí no puedo avanzar, así que he de aprovechar esta cuerda. Ah, vale, es para bajar o subir. Vale. Ahora, aquí han aparecido enemigos que antes no estaban, pero se están peleando con las bestias. Me imagino que tengo que ir por aquí para coger esto y subir a alguna parte, me imagino. A ver. Dios, es que esto es... Este mapa es bastante grande. O sea, todo esto es el mapa. Y me recuerda un montón a Metroid. Vale, puedo ir por aquí. Y luego igual por aquí hay alguna especie de atajo. Digo yo. A ver. ¿Puedo saltar? Imagino que sí. Esto lo freno. No llego, ¿verdad? No. ¿Qué mierda de salto ha sido ese? Ah, porque tengo que ir a la pared primero. ¡Ayuda! ¡BD1!
bloquea mis ataques. ¡Disparando! ¡Atacadlo! ¡Rápido! Este es rápido. ¡Lo tengo! Vale, eso quería hacer. Mandarlo a volar, por fin. Me ha costado por eso. Estoy ya donde tenía que estar, sí. Hay que reparar el brazo conector para utilizar este dispositivo. Pues nada, ¿desde aquí puedo en plan empujarlo? No, no tengo tanto alcance. Problema, estoy mal de salud. Pero bueno, por lo menos parece que voy a abandonar todo lo que es la zona de cuevas. A ver si con un poco de suerte al salir hay un punto de meditación. ¿He llegado arriba? Sí, ya he llegado. ¿Qué has visto, BD1? Estoy mirando. Vale, por ahí me voy para abajo otra vez. Por aquí hay un punto de meditación que me viene muy bien y unos ecos que puedo coger. Genial, punto de habilidad adquirido. Murió en un derrumbamiento. La excavación imperial vuelve inestables estos túneles. Y ahora vamos a meditar y gastar los puntos que tenemos. Como tengo dos, creo. Sí. Pues puedo aprovechar y cogerme una habilidad más poderosa de esas que requieren dos puntos. Como por ejemplo la onda de choque. En cuanto la lea. Un ataque aéreo que permite a Kala empujar a los enemigos a su alrededor al aterrizarme. No creo que lo utilice tanto, ¿verdad? Freno potenciado. Recuperación de fuerza mejorada. Empujón masivo. El tajo vertical. El tajo vertical puede estar bien. Eso puede estar bien. Creo que voy a ponerme en plan estos dos puntos. Sé que dije de usar una habilidad más poderosa de dos puntos, pero bueno. Ah, esto me costaba dos puntos. Ah, pues entonces. Pues entonces ya lo he hecho, ¿no? No hay problema, de acuerdo. Vamos a descansar también, evidentemente. Y visto que por esta puerta no se puede ir aún, porque necesito reparar el brazo conector, pues me toca sí o sí ir por aquí. Uy, una ratita. ¡Ay! Pero esto es lo de antes. ¿Qué es esta shit? ¿Te he vuelto atrás? ¿O no? Ah, no, espera, que este es otro. O sea, sí, he vuelto atrás, ¿no? Pero ahora puedo ir a este de aquí, supongo. ¿Y dónde me lleva? Ah, pero si este de aquí me lleva ya directamente aquí y ya estoy en la mantis, perfecto. Pues bien, entonces. Voy a ver si puedo... No creo que tener fuerza para empujar a este bicho, pero voy a intentarlo. No, no me deja. Bueno. Me lo he cargado sin sufrir mucho. ¿Y por qué no podía ir por aquí directamente? Podría haber hecho esto de haberlo sabido. Ahí están los enemigos a los que creo que me he enfrentado antes, pero parece que no me ven. Vaya, que me buscan la ruina.
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Pequeño bug. Bueno, Electronic Arts. Algún bug tiene que haber, ¿no? Tienes que cubrir una cuota de bugs o si no... ¿Para qué? ¿Por aquí he ido? No, pero voy a ir antes de salir de la zona. Tío, es que me... Qué asco, me está esperando el bicho. ¿Qué es esto? Uy, shit, lo he hecho mal. Ah, no, lo he hecho bien. Uy, va. Muy lento. No para de escabullirse. Muere como el resto. Dame un estimulante. Shit, que no da tiempo. Rápido. Y si me intenta acercar aquí y empujarlo. Solo está retrasando tu destrucción. Seguro que te vencemos. Es mío. El Jedi se ha curado. Va a ser difícil. Es mío. Tu vida se ha acabado. Vale, tiene varios ataques. Está bien saberlo. Tío, si no le queda nada de vida. Te cortaré en pedazos. Sucumbe a tus heridas. Joder, por fin. Sir, he abatido a un soldado con armadura roja y negra, igual que el de Braca. Un soldado de la purga. Su único fin es cazar Jedi. ¿Vienen los inquisidores? Quizá, pero Braga está lejos. Pensarán que con los soldados de la purga es suficiente. O puede que te eviten adrede. Mantente alerta. Ah, había algo dentro. Excelente hallazgo. Tendré que valorarlo personalmente. Vale, haciendo esto es como es lo que hago, lo que digo de que doy la vuelta. Perfecto, atajo desbloqueado. Ahora voy a meditar porque me hace mucha falta. Aunque reaparezcan los enemigos. No me ha salido para escanear al soldado de la purga este, ahora que me pienso. Sí, voy a estar ahí. Bueno, pues... Adiós, muy buenas, ya me saldrá otro. Mierda. No me acordaba de este. Ah, maldita sea. Guía táctica, imperio, explorador, comandante, soldado de asalto... Ya me saldrá otro soldado de la purga para escanear. De este voy a pasar un poquito. No creo que le moleste. Que... Shit. Adiós. No creo que baje, ¿no? Espero que no.
Se ha quedado ahí. Vale, menos mal. Vamos a seguir para adelante. Uy, shit. ¿Se ha muerto él solo? ¿Se ha disparado tan cerca que se ha muerto? Madre mía. Sir, estoy bajo una excavación imperial. Llegaron más lejos de lo que creíamos. No tenemos tiempo para eso. El Imperio te ha identificado como el Jedi de Braca. Están buscando la Mantis mientras hablamos. ¿No podéis mover la Mantis? Es demasiado arriesgado encender el motor. La descarga de energía llamaría la atención en el acto. Volveré lo más rápido que pueda. Pero es lo que digo, esto ya me lleva a donde se supone... Ah, no, espérate, ¿dónde me lleva esto? Ah, sí, ¿dónde está la Mantis? Vale, vale. Está bien, está bien. Hay un punto para meditar y todo. Lo usaré, no, no voy a perder nada. Se abre. Yes. Uy, Ahora. Vale, si voy por aquí veo cosas nuevas, pero vuelvo a bajar por otro camino. Así que vamos a seguir por la historia y vamos a avanzar por aquí. No te quedes atrás, de uno. ¡Oh, Dios! Una TAT. Cal, nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más vale que salga Echon. Esperad, voy para allá. Ah, no, la TAT es el que tiene forma de tortuga que sale en el episodio 5. Vale, pues este es el boss. Empujarlo, me lo imaginaba. Shit, 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 shit. Atrás, que sopeta. Necesito un estimulante. Ayuda, me de uno. Tío, que le queda nada. Estimulante, rápido. Ayuda. Voy a gastar el otro ya que estoy. Necesito un estimulante. Ayuda, me de uno. Si de este ataque no, tío. No le queda nada. ¡Buah, wow, por los pelos! Tío, 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 tío. Que aunque... que me queda este. ¿Vas bien? Me alegro. ¿BD1? ¿Me aseguro de que sigues ahí? ¿Ya no me deja escanearlo? ¿Por qué no? Y el tío tampoco, ya no me deja escanearlo. No lo entiendo. Qué tal. Bueno, pues al siguiente, qué remedio. ¿Vas bien ahí atrás, BD? No me deja, qué raro. O sea, ¿tengo que escanearlo al momento o qué pasa? ¿O BD pierde interés y ya no lo quiere escanear? No, no sé cómo va esto. Pero no, definitivamente no, no me deja escanearlo. Y el otro directamente ya se ha muerto. Ya ha desaparecido. Estamos un poco tocados por lo que veo. ¡Qué espectáculo, chaval! ¿Cómo te mueves de bien, Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Hallé la tumba de un sabio cefo
Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los Tefo viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk. Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El Imperio les está dando a esos Wookiees, pero bien. Pues a prepararse para luchar. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Prefiero no hablar de eso. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga, los soldados clon nos traicionaron. Mi padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que intenté que se alejaran de mi padawan, de Trilla. Ella se quedó escondida con los niños, pero me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo querían saber sobre Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí, durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. Tu padawan... ¿sobrevivió? No. ¿Por qué me da la sensación de que la padawan es una de los malos, una de las hermanas que nos hemos encontrado, igual con la que luchamos la otra vez? Sería muy rollo Star Wars, porque es muy típico. No, que la padawan al final no se murió, sobrevivió y resulta que es la mala. Igual que Vader. Es que... o sea, a ver, Sir comparte un recuerdo horrible sobre su pasado durante la purga de Jedi. El Imperio la capturó y la torturó. Consiguió escapar, pero su padawan no tuvo la misma suerte que sepamos. Años más tarde, el incidente la ha dejado traumatizada y temerosa de usar la fuerza. Ok, ¿esto qué es? Ah, para hablar. ¿Va todo bien? Genial. Disfrutando de la paz y la tranquilidad. Vale, vamos a aprovechar para meditar y descansar. Así ya estamos bien. Para el siguiente planeta, que no será Dathomir, aunque tenemos los datos. Estas tumbas antiguas no han sobrevivido tanto, sino que seguiremos la historia principal. Espera. BD1 está como súper impaciente para ir al nuevo planeta. Ahora. Oh, espera. Sí, ah, no, aquí es donde estamos. En Dathomir aún no tenemos nada que ver. ¿Cuánto hemos visto de Cefo? 32%. Fijaos, o sea, Bogán hemos visto un 54% yendo solo la primera vez. Con todo lo que hemos visto de Cefo, solo un 32% explorado. O sea, nos queda más de medio planeta por ver. Ahora tengo que ir a Kashyyyk. Ya digo, no sé cuántos planetas habrá. Yo tenía entendido que había 4, pero no creo que haya solo estos 4. O puede que sí. En cualquier caso, vamos a Kashyyyk. Ah, que, vale, he dado la X y para viajar es darle al cuadrado. Nunca me has contado cómo te hiciste Jedi. Me descubrió un rastreador cuando era pequeña. Que bueno, Kashyyyk realmente sale en las películas, es el hogar de los Wookiees, con lo cual sale en la película tercera, cuando Yoda va al mundo de los Wookiees, a hablar con los Wookiees y tal, pero en Kashyyyk también sale, sí, ahora igual me estoy equivocando y la gente se mete conmigo, pero creo que Kashyyyk también sale en la segunda película, en el ataque de los clones, porque, aunque no justo en la zona donde viven los Wookiees, en otra zona de Kashyyyk, creo que es donde estaba la fábrica de clones.
Gris, el rastreador. Que el Obi-Wan va a investigar y le dice, ¿tú eres el Jedi que tenía que venir a ver los clones y tal? Y Obi-Wan no lo era, pero le dice, sí, sí, soy yo. Y y como que le enseñan todo lo que tienen montado. Y ahí creo que, ya sé, tengo esa trilogía como muy, muy difusa. Tío, no me hagas esto otra vez. ¿Qué le pasa? Ha perdido la señal otra vez. Si nunca toco nada. Bueno, vale, pues reinicio en un momento y vuelvo. Es que no tengo más remedio. Vale, ha habido un pequeño contratiempo. No sé por qué a veces se me desconecta la capturadora sola y no tengo ni idea de por qué. Espero que ahora no pase. Justo se ha quedado el juego en mitad de una cinemática, así que la pondré ya. Y bueno, nos hemos perdido mucho. Parece que va a pasar algo antes de llegar a Kashyyyk. Despejado. Tío, nos han visto ya y acabamos de llegar. No fastidies. ¿Otra vez? No. Eso no pinta bien. El Imperio está devorando los recursos de Kashyyyk. Los Wookiees están esclavizados. O exiliados. Chavales, que no estabas vigilando los monitores. Son guerrilleros, Wookiees y forasteros emboscando un convoy imperial. Se aproximan caminantes a su posición. Darful podría estar con ellos. Darful podría estar en cualquier parte, bajo tierra, como nosotros, si nos metemos en esa batalla de ahí abajo. No tenemos más opciones y morirán si no los ayudamos. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. En Braca desvalijábamos caminantes. Voy a robar uno. ¡Me anda, míralo! ¡Se cree que estamos en las guerras clon! Capitán, llévanos hasta esos caminantes. ¿Qué? Escucha, esos caminantes también llevan tropas, así que cuando entres, ten cuidado. Es la hora de que Gris el Rápido haga magia. Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo añado al plan. Vale, si vas a saltar, mejor que lo hagas ya, chaval. ¿Listo para un chapuzón, bebé? Bueno, por lo menos todo lo que es la cinemática lo hemos podido acabar de ver bien. Más o menos. Es que no sé por qué pasa esto. AT-AT. Ay, tiene hierba. O sea, debería poder subirme, ¿no? Voy a subir por esta pierna. Ah, pero por esto sí que puedo subirme. A ver si podemos subir. Vale, es que no me aplasten, por favor. Por aquí sí que podemos subir. Vale. ¿Ahora dónde? Vale. No sabía si lo conseguiría, la verdad.
aquí. Creo que hay que ir por abajo. Gracias, bebé. Tengo que mirar por dónde me subo. Vale, por aquí. Vamos hasta arriba. Oh, shit. Pues nada, entramos. Oh, vale, es por aquí. No tiene pulso. Te toca a ti informar de las bajas. Pues esperarse que ahora... Contacto con el enemigo. Vení aquí, rápido. Puedes informar mejor. Vale, ahora ya podéis informar de las bajas que tenéis más. Nave nueva en los escáneres. Trae más artillería de lo que pensábamos. ¿Cómo está el casco? Daños graves. Integridad al 70% y bajando. Aún así debería bastar para aplastar a esos insurgentes. Esto es muy rollo Star Wars. Oye, pues ha funcionado. Vale, acelerador. Informa, ¿qué está pasando ahí? Se está infringiendo el protocolo imperial. ¿Puedes hacer que se cate? Detente o no mudaremos. Mejor. Vamos allá. Ahí están los blasters. Vale, L2 para los cañones. Y que lo digas. Está chulo esto. Pero espero que no me disparen a mí también. Ahí están los Gookies, así que por ellos no habrá que ir. Puedo ir por ahí, ¿no? Bueno, igual no, porque estoy avanzando por aquí. So Guerrera, este es el de Rogue One, ¿no? ¿Y tú? Alguien que incorde al Imperio. Estamos tomando una plataforma más adelante. Una ayuda no estaría mal. Recibido. ¿Vamos a incordiarles aún más? Qué fuerte con los cameos. ¿Quién más queda esta torreta? No igual. Queda gente. ¿Qué más quedan enemigos? Ah, aquí hay.
Supongo que no sé cuánta vida me queda, pero no me han dicho nada, así que supongo que tendré bastante. Seguir avanzando, ¿no? Es que me está dando algo y no veo el qué. No estoy bien, ¿no? Creo que me está dando algo, sí. Ah, sí, sí que me está dando esto. Viene hacia aquí. ¿Puedes hacer algo? ¡Agárrate! Y shit, vale, eso había que pasar, ¿no? Entiendo que sí. ¡Agárrate, Vader! Vaya hostia, acá. Hacer otra vez. Acabas de destrozar un señor caminante. ¿Tu nombre? Cal Kestis. So Guerrera. ¿Qué estás haciendo en Kashyyyk? Buscar a alguien. ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del Imperio. ¡Eh! Bueno, ¿a quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful. Es imposible que lo encuentres. Por algo he evitado el Imperio tanto tiempo. ¿Es un libertador? No, es el libertador. Un símbolo de la resistencia Buki que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Chris, este es So. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi. Los Jedi están muertos. No, no todos. Ajá. ¿Un cadáver? Me la dio mi maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con buques esclavos. Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros. Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. Es posible. Oh, un momento, esperad, alto ahí. La Mantis es milagrosa. Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte, interceptaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me doy lagazo. Madre mía. Lo bueno es que como estoy en la nave, puedo meditar y aprovechar ese punto que tengo. El traer lo puedo usar. Mejor que encuentre semillas. No encontré semillas, así que no. No hace falta descansar, pero sí que voy a gastar el puntito de habilidad que tengo. A ver, ¿qué puedo gastar? Aumentar el máximo de fuerza. Freno potenciado, recuperación de fuerza mejorada, empujón masivo. Igual esto me viene bien. Hombre, sí, no, supongo que sí. Vale, si me sirve contra los bichos gordos me puede venir muy bien.
Ah, aquí puedo personalizar la espada láser. Voy a ver qué puedo ponerle. Color verde o azul, eso no cambia. Emisor, yaro tapal y los demás no los tengo eso. Interruptor. Bueno, no hay mucha diferencia. Empuñadura. Tampoco hay mucha diferencia. Hay material, aleación. Ah, esto cambia el color. No hay mucha diferencia tampoco. Lo dejaremos así de momento. Ya digo, lo único que cambió ha sido el color de azul a verde. De azul hubiera quedado más en plan, es lo suyo. Más fidedigno, pero ya que lo puedo poner verde, pues lo pongo verde. Realmente, claro, en las pelis y tal, de colores se ven muy pocos. Alto suelo es un gris. O sea, las pelis se sabe que está el color azul, el verde, el rojo para los Sith. Y bueno, luego está Miss Windu, que como él tiene que ser especial, lleva el color morado. Pero luego me parece que hay otros colores, en plan, en los cómics y tal, de esos que creo que ahora no se consideran canon. Una rata por ahí. Creo que se han visto en plan de color naranja, blanco, yo qué sé, infinidad de colores. Por ahí no puedo ir aún, así que voy a ir por aquí directamente. Una mesa de trabajo. ¿Dónde? Aquí habrá algo. Es que lo sabía. Sí. No podía esquivarlo. Bueno, me ha costado menos de lo que esperaba. Wishock. Vaya nombre. Ataca desde atrás cuando la criatura está distraída con otra presa. Desvía sus embestidas para acabar rápidamente con ellos. Es que ya sabía yo que el mirar esto... Si es que está hasta con huevos y todo, estaba claro que... O conseguir mejora. ¿Cuánta corriente puedes conducir? Corriente. Estoy muy harto de esto, estoy muy harto. Vale, vamos a ver si ahora suena la flauta y no se fastidia mucho. He tocado algo, pero no sé el qué. ¿Sigues ahí atrás? Vale, ahora puedo encender y apagar maquinaria. Igualmente creo que avanzaré hasta el siguiente. ¿Vas bien, BD1? Hasta el siguiente punto de guardado y ya ahí
lo dejaré porque es que no sé por qué pasa esto, la verdad. Vamos a probar. Hacer esto para seguir avanzando por aquí. Había unos ecos, pero no sé cómo pillarlos. Vale, he vuelto aquí. Y no, aunque hubiera ido, no habría podido avanzar hasta que no hubiera pillado eso. Vale, perfecto. Y ahora esto como avanzamos. Igual me quedo un poco corto. Le eché vuelta atrás. Sí, vuelta atrás. Soy tonto. Espera que dé la vuelta y ya está. Nos vamos, BD1. Sí, nos vamos al suelo. Bichos. ¿Cómo sabía que petaban? Al ver ese estómago tan brillante, digo, esto tiene que petar seguro. ¿Puedes escanear? Ah, vale. Será Soguerrera hablándome, menos mal. Sabia más adelante. ¿Qué pretende hacer el Imperio con sabia? Nada bueno. Procesan la sabia para crear un compuesto muy potente y no dejan de aumentar la producción. Hay que detenerlos. Ese es el plan. No conocemos su objetivo, pero tienen muchos frentes abiertos. Este mapa lo demuestra. Las refinerías sirven también como campos de prisioneros. Los podemos distraer con las cortadoras. Tú, usa la espada láser para liberar a los Wookiees. Necesitamos su ayuda para detener al Imperio. Entendido. Ten mucho cuidado. ¿Lo has oído? Dice que necesita mi ayuda. Venga, colega. A ver. Está muy lejos de donde tengo que ir. Bueno, un poquito. Shit. Vale, aquí está el punto, pero creo que puedo intentar llegar hasta el siguiente. Voy a gastar esto. Me puede venir muy bien. Me encanta el empujón de la fuerza. Es que lo echaba mucho de menos porque era como algo súper clásico. ¿Es un simulacro o algo así? ¡Lo estoy siguiendo! ¡Vamos, que no supere! Me queda uno. Estoy vigilando.
Lo dejaron unos guerreros Wookiees. Usaban este sitio como escondite en su lucha contra el Imperio. Por si acaso, que no sé si esto... Qué bien va el ataque en carrera, Es que va genial. Decentemente. Poco a poco vamos mejorando con el control del sable. Aunque aún nos queda bastante. O uno de estos. Si lo puedo escanear, ¿no? Vale. Estás atrapado. Yo me encargo. Soldado de la purga con electrobastón. Ok. Me falta el soldado de la purga con los bastones de antes, que no lo he podido. Nunca había visto un soldado como ese. Tienes que liberar a esos Wookiees. Muévete, Jedi. Conducto abierto. ¡Vamos! Escarabajos de fuego, salen de las paredes. Dadle al nido. ¿Puedes escanear? Soldado lanzallamas. Vale, tengo que avanzar por aquí. ¿Seguro que quieres conectarte a este cacharro? Vale. ¡Oh, un atajo! Por eso quería moverla. No sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora. Vale, con esto se me desbloquea un camino. Justo cuando debería pasar, voy y paso. Ahora lo he hecho bien. Vale, aquí hay un punto de meditación. Ahora sí que lo voy a dejar aquí. Porque la verdad es que el stream de hoy ha sido como increíblemente accidentado. Y no sé muy bien por qué. En cualquier caso, gracias por estar conmigo. Y nos vemos en el siguiente.